Ahora estamos por armar la caja nueva, que ahí está, y aquí la caja vieja. Así que bueno, como esto es medio tedioso, no puedo estar con la cámara encima, lo vamos a grabar en cámara rápida. ¿Kilogramos metro lleva? Un kilo. ¿Un kilo cada tornillito de esto? Sí. Bueno, para que sepan, si algún día quieren desarmar el motor, no lo hagan como yo, háganlo como Mirko. Pero como ya está torqueado y mostrarme las cosas, la idea es darle. Ah, torquímetro. Esto es delicado. Esto no es coca, papi, Martín Gallego tiene uno que tiene una pantallita así, tiene sistema operativo Windows. Bueno. Tiene que ajustar con el torquímetro y le da un kilo. Un kilo, un kilo. Eso sin estrella. Hasta cámara de marcha atrás tiene. Hijo de. Bueno, ya han visto un torquímetro, vos le das hasta que hace clic. Y ahí, ya está, papá. ¿Tiene un ajuste en específico? ¿O va ajustando así cruzado? Para que. En estrella. Bueno, ustedes saben cómo en estrella, tampoco son changuitos de jardín. Bueno, aprovecho aquí que Mirko está torqueando para darle las gracias a Motos en Peña, que se han portado de 10 y me han ayudado con el tema de la caja, el Bendix, el aceite Motul y la canasta de embrague, que aquí está completiña, impecable la verdad. Así que se han portado de 10. Así que muchas gracias a Motos en Peña. Esta es la estrellita. Tiene un nombre esto, ¿verdad? No es entre ellos. Fijador de cambio se llama. ¿Entrador? Fijador. Ah, fijador. Es como el champú, fijador. Yo me torqué a todos. Bueno. Ahora vamos por los cambios. ¿Es un cambio? Suena como una pistola sin bala. Cuando gatillo, ¿viste? Sí, ¿no? Neutro ahí, ¿ves? Fíjate los dos ejes. Uno está quieto y el otro se mueve. Bueno. Vamos de nuevo. Primero. Segundo. Tercero. Cuarto. Un poquito. Ahí está. Primero, segundo, tercero, cuarta, quinta y el neo. Ah, ahora vamos a comprobar de verdad. Porque esta canasta nueva, si todavía tiene juego. Para descartar el tema del jueguito que decimos que era de la caja. Igual. Esta es una canasta original. No me gustó. A menos que bueno, vamos a variar. Sin lite, ya está quebrado el
de homenaje. Nunca traba en la canasta con un rayo como ha hecho un conocido. Por consejo de otro. ¿Con el destornillador? Sí. Bueno, ya saben, gente, nunca usen el destornillador para clavar la caja de la canasta, porque pasan cosas que no quieren. Bueno, ahí que anda cantando Ángel la medida. Bueno, ¿cuánto es la medida del aro superior? La máxima 0,5, límite de servicio. Límite de servicio. Lo que estábamos haciendo aquí era meter el aro superior en el cilindro y medir la separación que había entre puntas. Según el manual de desarme de Motomel, decía que no podía superar el 0,35 milímetros. Y bueno, lo dejo para ustedes. Milímetros. Empecemos del otro lado, la más gruesa. Para que ya me bajo el pantalón. 0,70 es 0,35 límite. 0,35 el límite. Es de 0,2 a 0,35 el anillo superior. ¿Y este tiene? El límite de servicio. 0,7. No se ve, pero bueno. 0,7. Ahí prácticamente sí, dentro un dedito. Ahí está. Aquí está el flash. Ahí está. O sea que. Está, chao. Rectifica. Cambio de aro por lo menos. Cambio de aro. Y a medir primero. Con el aro nuevo habría que medir cuánto cierro entre puntas, volver a sondear, y si la medida está dentro de la tolerancia, se hace cambio de aro. Si no, rectificar. Obviamente, si se hace cambio de aro, se bruñe primero. Oh, y yo digo, no, si ya si hacemos rectificar, ¿por qué no la llevamos a 180? Este es el día 2. Ya pasó en realidad una semana, pero para usted el día 2. Y aquí tenemos pistón 100, pistón, escuchan vos, cilindro 180. Esto no tenía antes, ¿verdad? Sí, esa es la camisa original, solamente está rectificada y ni me acuerdo. Cerrando cilindro, un pistón más grande. Y por acá lo estaba viendo el pistoncito. Qué hermoso que está, boludo. Nada que ver con el pistón viejo. Acá. Justamente lo que me decía Mirko, que mi pistón ya no tiene una rayita que hay acá. A ver si se llega a ver ahí. Ahí se ve. Y no sé, está hermoso. Así que bueno, vamos a darle mecha nomás a la de Cuba. Ahora estamos yendo a comprar la. El juego de junta. Dakar hay que 200. Ponerle. Dakar 200. Dakar 200. Así que. Ya cuando lo compremos y lo veamos bien de cerca, lo vamos a ver bien. Bueno, muchachada, si ustedes van a hacer esta guarangada, miren, este es el de la Dakar 200. Justo le va ahí. Ahí. A ver. Queda pipí cucú. Hemos comprado la válvula también acá. Ahí voy a tirar esto aquí. Y esto. Iba a comprar una paga así, que venía en una cajita, toda bien fachera, color dorado, así. Pero salía como 4 veces lo que sale en esta, boludo. Así que compré esta válvula económica nomás, la más barata. Sí, total, tampoco no vamos a potenciar este motor, así que. Ahí está, man. Impecable, papurri. Así que bueno, aquí seguimos viaje para ir a buscar ese motor. Traigo el casco porque hoy, como sea, me quiero volver en la moto, papá. Así que aquí estamos, perro. Bueno, ¿se acuerdan que una de las válvulas estaba chupada? Que era la de admisión. Y ahora aquí Mircaso le va a hacer el asiento con. ¿Qué? ¿Una pasta especial o? Ajá. Bueno. Así que ahí le vamos a dar matraca a esto para que quede joya, papá. Y aquí están las valvulitas, bueno, que he comprado. Esta tiene un bordecito aquí. Y esta no tiene nada. O sea, vos le pasas el dedo y te corta, literal. Bueno, lo que está doblada no es que se ha doblado andando. Se ha doblado porque la hemos utilizado para golpear algo. Pero bueno,
Ya no servía, obviamente, por eso ha pasado a otro fin. Dame rueda, chumbazo, eh. Bueno, aquí Mirko lo que ha hecho ha sido a la válvula. Le ha untado el borde con pasta gruesa. Ahí se ve la pasta, ¿eh? Ahí se ve. La apoyamos. Ahí se escucha. Se puede hacer a mano o con el taladro. Obviamente si lo haces con el taladro le tienes que dar muy bajas vueltas, porque te va a dar a muchas vueltas, se va a sentar, se va a comer la válvula, se va a comer el asiento. Esto es trabajo que artesanal, se lo hace bien tranquilo. Pero bueno, vamos a darlo con el taladro, se lo vamos con esto. Ahora obviamente sí le pongo. Tiene que ser un taladro con variador de velocidad para que le dé menos vueltas posibles. Bueno, ahora sí le pongo la cámara rápido, pues bueno, esto ya lo hemos explicado de cómo es el sistema y obviamente aplica lo mismo para el otro. Me parece que alguien no se va ahí en moto hoy. Está la mano. Moja o entero. Se acaba de cortar la luz, mira, y están cayendo piedritas. Terminó, desconectó la tele y todo, ¿no? Se acaba de justo prender la cámara y se cortó la luz. Me va a rayar la pintura de las piedritas, che. Aquí hemos quedado, mira. Aquí Mirko me dejó la llave en contacto y me agató toda la batería. Toda la batería, mira, tanto que se desapareció. Oh, volvió la luz. Justo que estaba grabando, mira. Ya paró un poco la lluvia. Mira, levanto el piso todo. No sorpasan como campeón, eh. Si estuviese con la EQ acá, papá, ¿sabes qué? La EQ se la banca, mira lo que es. Mira el Ford Falcon, arriba papá. Es el que le ganó al Ferrari. Un sifón, man. Hey, mira el Peugeot de pecho, no, mano. Sabe cómo le va a entrar agua, ¿no? Bueno, ya hemos hecho las compras que hemos tenido que hacer. Así que volvemos para la Mirko Cueva. Esto gira ahí. El arranque lo empuja. Una vez que esto arranca, el arranque queda quieto y esto sigue girando. Cuando se jode, el Bendix sigue girando todo con este engranaje y hace girar el arranque. El arranque de aquí arriba, que tiene el burrito acá. Bueno, vamos a armar. Estaba Mirko cepillando, yo miraba mi moto y algo me falta, digo yo. Y pum pum, pensé, digo, ¿en qué mierda voy a volver sentado si no entra en el asiento? Está todo pelado aquí. Y bueno, hace así. Listo, papá. Nuevo asiento del Eco. 2 horas después terminamos aquí esta parte. Un montón de problemas, armada, desarmada, volver armada, desarmada. Falta un tornillo, perdemos un tornillo. Y por aquí le falta un tornillo. Pero bueno, eso ya lo vamos a cambiar después. Y ahora estamos por comenzar con la parte más entretenida e importante de todas. Vamos a armar el cilindro. Mucho cuidado, esto no, se rompe. Chao. El gallego usando prensa aro y que esto y que lo otro. Papá, ¿qué se hace con la mano? Eso es para la armada después en el cilindro. Calculo que la primera encendida humea como, sí, humea como dos tiempos. Humea un poco, bastante. Bastante. Bien aceitado.
Por lo que se preguntan, esto de aceite cocinero. No, es el mismo aceite, el motor, el que le ponen. Primera prensa. Presión del lado izquierdo. In. Para la emisión. La primera abertura para el escape. Porque es una vez que lo metan, no. Sí, no hay giralo ya. Quedó ahí ya. Ahí. Empieza a cerrar un poquito el ladito, luego pechando. Y entra, mamá, es complicado. Vamos a entrar. Tiene su. Aprende, gallego, voy tu prensa, aro, papá. No. Hay que tener un poquito vos con la guía. ¿La tenés bien al medio ya? Sí. Sí, hay un trapo. Para poner esto, el seguro. Porque se llega a caer el perno, ¿eh? El seguro adentro, empieza a pilar. Trucazo de Mirko, papá. Voy a llevar el fondo para. A ver, con un poquito. No, ahí está. Arriba, papá, ya está. Esto es lo que decía Mirko de Lin. Lógicamente, aquí va el carburador. Ingresa y por aquí sale el escape. Así que ahí quedó. Y ni qué lado, papá. Como si fuese que no hubiésemos tenido ningún problema. 10. Bueno, ya hay que poner la tapa nomás. Y vamos, tira Willy, tira corte. Ahí está, ¿sabes por qué está tan abierta? Está chupadísima, estaba clavada arriba. Y ahora todo lo que ha bajado. Por eso está. Bueno, gente, les aviso que estoy grabando así muy por arriba porque esto ya es cagada, ya lo más importante ha pasado. Y aparte me estoy quedando sin memoria y sin batería y no quiero que se pierdan las partes importantes, que es sobre todo cuando ya pasamos el motor a la moto y le damos el primer arranque. Acá le estuvimos dando vuelta a todo el sistema, todo funciona bien por lo que se ve y espero que siga funcionando bien hasta que esté en la moto y hasta que yo llegue a mi casa. Así que bueno, estamos regulando válvula, le vamos a poner más de lo que tiene que tener. Se van a sentar y si se queda sin luz después. Clarinete. ¿Cuánto le va a poner de admisión? 0.10 a las 2. 0.10 a las 2. 0.05. Pero bueno, le vamos a poner 0.10 a ambas. Porque como está todo nuevo, se suelen cerrar. Después se cierran, no regula. Y estando caliente es un problema. Hay que esperar que se enfríe. Bueno, ya estamos medio jugo en la hora. Bueno, espero que ahora estén todas las. Ya sí se regula válvula, gente. Con esto. No, a ojo. El que sepa cuánto es 0.05 centésima de milímetro a ojo, tiene que estar laburando en la NASA. Con esto, con esto se ve. Justamente. Toda la vida. Justamente le contaba. Hace 20 años que lo hace así, hace 20 años que lo hace mal. Bueno, justamente le contaba a Mirko cuando yo he ido a comprar. Había un mecánico viejito que justo estaba comprando ahí y dice: no, eso es para lo nuevo, para los que no saben. Yo lo agarro y con el oído nomás y el ritmo que hace, yo sé cuánto tiene. Y si yo armo toda mi moto así. Y es como dice Mirko. Es para el culo, va a ser así, con el oído. Así que bueno, ahora le pasamos el motor y a la moto y ya está, papá. Bueno, eso también. Y bueno, ahora le vamos a poner el aceite. Así que saca nomás el papel, Mirko, así hacemos el embudo. Con un papel. Ya le metí arriba, papá, mira, tiene un embudo, Mirko. Igual, miren, latazo. Si tienen la botellita del líquido de los barrales, le hace un tajo y tiene un embudo. Y tengo uno de estos en mi casa, pero prefiero el papel. Me lo he dado para que haga un embudo y yo sigo usando el papel. Ahora sí. Me agarro la lluvia justo a la hora de irme. ¡Opa! Esa llamarada que tiro atrás. ¡Vive! ¡Eh!
Este es el que tiene la magia en la mano, papá. Este tiene la magia. Papá, gracias Mirko, tenemos asiento. Y adivinen quién, el boludo que se olvidó la patita de cambio. Yo también, y Mirko me apretó una que tiene pintada aquí de esta. Así que no, papá, ya está, tengo que poner la batería, la cacho, el cotoc, todo eso lo tengo en la casa, así que bueno, por fin la escúa vuelve a andar, motor a nuevo, 180. Listo para salir a quemar caucho y a darle con todo. Igual, 500 kilómetros de ablande, te la regalo, papá. Y me toca irme con esta lluvia. Me tendría que ir re triste, pero ¿sabes qué? La lluvia ahí en la carita. Así que bueno, recuerden, dejen su like, su me gusta. Compartan este video, boludo, si tienen algún amigo que quiera hacer esta cagada que he hecho yo. Y bueno, ya saben, síganme en Instagram, porque siempre, pero siempre hay contenido extra. ¡Hasta la próxima!